Bueno, hola de nuevo, bienvenidos a Assassin's Creed, la hermandad. Viene el joven señor, cuya valentía es suprema. Les va a dar tal paliza a los guardias, que quedarán como la crema. ¿Como la qué? ¿Como la crema? Él vive entre las sombras, sus nervios son de hierro. Muy bien. Pues en este vídeo tampoco voy a continuar con las misiones de momento. Voy a acercarme hasta una tumba de asesino, concretamente la que está en el Coliseo. Libre de esta pesadilla, carnales. Deben obtenerse los permisos necesarios en el consejo antes de abrir. Y a ver si esta vez puedo sincronizarme correctamente. Eso significa hacer la misión y tal como me la piden. Joder, aquí viene corriendo. Mantiene a los pobres lejos del alcance del poderoso. Bueno, ahí va otro pequeño. Hay otra pequeña compra para tener más dinero. Y vamos a entrar dentro del Coliseo. Está ahí abajo a la tumba, pero bueno, por echar un vistazo no pasa nada a lo que queda del Coliseo. No sé hasta qué punto está diferente hoy en día. No sé si se conserva el suelo así. Pero bueno, en teoría había una parte que estaba bajo la arena. No sé hasta dónde llegaba la arena. Y no sé si parte de estos arcos era subterráneo o se conserva más o menos igual desde que... Habría que compararlo con la actualidad. Y supongo que esta entrada no existirá en el Coliseo real. Sería guay. Pero lo dudo. Y aunque estuviera, a saber quién entra ahí. Habrá ratas como gatos. Del tamaño de gatos. Líquidos. Vale. Bueno, no parece difícil en principio, pero si me lo están poniendo como único requisito, es que no debe ser tan fácil. Seguramente me atacará a muchos. A ver cómo he venido de preparado. No está mal. Yo tendré algún otro recurso robando, seguramente. Como siempre. Por aquí. Creo que este juego, entre las tumbas de este y encontrar alguna reliquia de Vlad y eso, tiene muchas cosas que explorar. Y eso me gusta. Hola, la silla. Destruyendo las sillas. ¿Usted loco? ¿Qué le pasa? ¿Y ahora? Oh.
Estos... Joder, estos individuos parecen tener un poder bastante superior al de la mayoría. Son bastante ágiles y fuertes. Un despiste y se acabó. ¡Muerte está escrita! ¡Mátalo, mátalo, Ezio! ¡Tú no sabes nada! Sé que recibís cartas cifradas de Borgia. ¡Demuestra tu inocencia! ¡Dime dónde ocultas la hoja de códigos! ¡Jamás! Joder. No me va a dejar registrar mucho este. Tengo que correr detrás de él. Maldito sea. Qué poco me gusta esto. ¿Y si me lo cargo? No puedo apuntarle. Anda que... No lo tiene preparado. No puedo cargármelo cuando me dé la gana. Nada, que no puedo apuntarle. Sin apuntar no hay pam pam. Y sin pam pam no hay vino. Vaya. Hola. ¿Cuál de ellos es? Ninguno. Eso parece un ascensor. No sabía que existían ya. ¿Eres tú el que no existe? Oh, sí, yo sí existo. Vale. ¿Pero qué? Oh, vale. No, tengo que encontrar la salida. Tengo que encontrar al pavo que está escondido entre todos estos. No. A partir de ahora cortarás cabezas. Vale. No está mal, parece que ese es el rastro. ¿Lo tengo? ¿Dónde? No lo veo. ¿Dónde? Ahí está. Pac, tac, clac. Cuidado. ¿Cómo es que hay tanta gente ya aquí abajo? O sea, vale. Hasta ahora no me había dado cuenta, así que estos son los subterráneos del panteón a los que me refería. Del panteón, del coliseo. Donde en la época de los romanos aquí se escondía todo lo que necesitaban para la, sus cosas. Para los juegos. Gladiadores, caballos y de todo. Es inmenso esto por debajo. Joder, que... Y toda esta gente que hace aquí abajo, exactamente. Viven aquí. Porque no tienen casa. Buscan cosas. Vamos, un poco más hecho. Incluso hay un pequeño tesoro ahí. Joder, tanto para seguirlo y tiene 12 de clorines encima. Hasta los guardias tienen más. Por lo menos tienen objetos. Vale, otra vez. Y otra vez.
florines. Vale. Bueno, ahora lo que me queda es salir de aquí. Este sitio me suena, pero es que es donde tiene que venir Desmond en el futuro a recoger el fruto. Si no me equivoco, hay algunos interruptores por aquí escondidos y esto se mueve. Claro que ahora mismo no voy a poder hacerlo. Cuando venga Desmond, este agujero está cerrado, me parece. Han hecho una especie de butrón aquí para, no sé, robar o lo que sea. Magnífico, extraordinario. Vaya, cuando vuelva Desmond no puede acceder a esta zona. Otro tren por de los antiguos. Parece que donde estaba Roma había muchos. No todos los assassins hay muchos templos de estos. Y este está muy, muy, muy bien conservado. Qué bonito. Tengo que acordarme de esto porque cuando va, creo que aquí, por aquí donde deja más adelante Ezio el fruto. Y Desmond en el futuro tiene que venir a recogerlo a un sitio similar. Si es que no es el mismo. Que hay agua y estatuas también. Bueno, vamos a continuar. Reclamar el tesoro. Oh, un rosario budista. Creo que en una de las búsquedas para tienda me lo pedía. Para la espada de capitán, si no me equivoco. Voy a ver si lo canjeo. Y espero no arrepentirme. Que me haga falta para otra búsqueda. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Y de momento aún me queda mucho para tener la espada de Altair. No me viene mal una espada un poco mejor. Vamos allá. Ni que fuera a tener trampas, explosiones debajo. Parece el SWAT desactivando una bomba. Bueno, volvemos a Roma. Gladiator. Tor. Vale, vamos allá. Bueno, pues el resto del vídeo voy a comprar alguna cosa y sacar dinero del banco y poco más. El resto lo voy a dejar para el siguiente. A ver si puedo comprar este sitio. Cosa que dudo porque el dinero es un poco, tampoco justo. Nosotros debemos cambiar para entenderlo.
Sus secretos solo se revelan tras el estudio profundo de la verdad. No, esto no lo voy a decir ahora mismo, de momento. Mierda, 38.000. Me falta un poquitito. Me faltan... no sé, un poco. No mucho. Esta es misión de un DLC, creo, sobre Copérnico. Creo que es Copérnico. Pero si miramos al cielo, sí, no preguntamos nada. Seguimos en el pasado. Es hora de recuperar nuestros estudios, explorar el mundo tal como es de verdad. Mis colegas y yo tenemos estudios y talleres en Roma. Venid a visitarnos. En este Assassin's, los Assassin's de Ezio, está muy explotado el personaje de Da Vinci, cosa que no me parece mal. Es un personaje bastante bien creado. Ser iluminado, que venga. Tengo tanto que compartir. Que a lo mejor le podrían haber dado importancia también a otro personaje de la época. Pues sí, pero bueno. Se decidió hacer así. Y a mí la verdad es que el personaje de Leonardo me gusta bastante. Aunque de momento no puedo ir a verle. Hasta más adelantado el juego. Y en este juego está un poco hecho polvo. Porque lo tienen descifrando el fruto, lo Borgia. Y tampoco es que me lo pueda robar para mí, aunque sepa lo que es. Y creo que está fabricando máquinas de guerra también. Así que realmente Ezio lo va a poder ver poco de momento. Para que le fabrique algunas cosas que necesita y que no tengo todavía. Como la otra hoja. El guante para trepar. Y algunas mejoras. El entorro. ¡Wow! ¿Y por qué he subido aquí? No me acuerdo ya. Si lo único que necesito es ir al banco. ¿Qué demonios? ¿Dónde está el banco? Ahí no. Por aquí tampoco. ¿Arriba? Ah, por eso he estado subiendo, vale. Pues no, aquí tampoco. A ver al otro lado. Vale, aquí sí. Ya he ido varias veces a este. Vale, con esto ya tendré dinero de sobra, creo. Para comprar lo que quería comprar. Que no recuerdo dónde está tampoco. Aquí. Creo. 49.000 deberían valer. No sé, no me acuerdo cuánto era. Si necesitaba un par de miles más. En cualquier caso debería sobrar ahora. ¿Cuánto tenía antes? ¿30.000 y algo? ¿Me han dado 10.000 más? No sé. Me he perdido. Uf, qué cantidad de escalera. Vamos, vamos, te he hecho una carrera. Joder, que voy ganando, voy despacio, Venga, tú puedes. Nosotros debemos cambiar para entenderlo. Sus secretos solo se revelan tras el vamos, vamos, ánimo. Pero nos han enseñado mal. Vamos. Vamos. Tú puedes. No, no te vuelvas atrás. Vuelve a subir. No. No. Te des por vencido. Yo sé que tú puedes. Vamos, ya para arriba, te reviento el cráneo. Vamos. Ustedes, ánimo. Cuidado con la caja que se cae. Anda, desaparecido. ¿Se ha desintegrado? Dios mío, se ha desintegrado. Toma, te la pago. O sea, espero que no sea gilipollas, no me haya dejado sin dinero para comprar mi palacio. Vale, menos mal, ¿no? Todavía me queda 11.000. Tengo tanto que compartir.
Los anélidos más frescos y robustos os esperan aquí para curar todas vuestras enfermedades. Va a explotar tu culo XD. Bueno, prácticamente he renovado casi toda Roma. Prácticamente. Ah, bueno, sí, si me lo mide, 70% reconstruida. Pues es poco, esperaba más, esperaba al menos un 80. Me debe faltar algún edificio importante todavía y las partes del mapa que no veo deben tener negocios en los que invertir. Pero bueno, he reconstruido suficientes edificios como para que no tenga que preocuparme del dinero en un buen tiempo. Y ya hay que comprar el Monte Platino, el Coliseo debe ser el cabro lo suyo. Así que necesito bastante más dinero. Y lo iré consiguiendo. En el próximo capítulo seguramente haré alguna misión principal para que el juego avance un poco, ¿vale? Ah, no, espera. Que hay una cosa muy importante que tengo que hacer. Que es la búsqueda para tiendas. ¡Qué demonios! No voy a dejarlo para el siguiente vídeo. Búsqueda para herrerías. Creo que tengo todos los objetos para esta búsqueda. Si no me equivoco. La verdad llega aquí. Así que voy a... ¡Allá voy! ¡Cuidado! ¡Estás loco! ¡Te vas a matar! ¡No! ¡No lo haré! Solamente me voy a poner las patas dentro del ano. Pero sobreviviré. ¡Tan, tan, tarararán! ¡Borcho, igual! ¡Ya! ¡Tan, tan, tararán! Ahí hay un... Ahí hay un puente, pero ¿sabes qué pasó? Cojo un atajo. Plap, plap. Plap, plap. Roast beef de gato. A ti, por ejemplo. Por tonto alto. No poco. Pa' siempre. A ver, el banco. De momento no hay dinerillo. Y aquí... De momento no puedo coger más piezas de armadura, pero sí he completado la búsqueda para tiendas. Estupendo, esto es algo que no logro siempre. Y se logra, como dije, no vendiendo los objetos, hay que guardarlos. Cuidado. Armas. Espada de capitán. Pues es bastante mejor que la que está usando. Vale, vamos a comprar un poco de esto también. Simplemente para tenerlo en mi sala de trofeos. En mi sala de armas. Ya tenemos una espada un poquito mejor. A ver qué más podemos comprar. No mucho más, porque me he pulido la pasta a lo bestia. Pero a lo bestia. No tenía pensado gastar tanto dinero, pero bueno. Una espada buena para defenderse lo merece. Así que nada, voy a ver si... En esta zona hay más búsquedas para tiendas, creo. Voy a ver si hay algo especial en el mercader de arte. Igual tiene algún cuadro especial. Hostia. Tiene que ser por aquí. Allá voy. Ahí. Búsqueda para tiendas. Y necesita un pomander. Ámbar gris. Y papaver no sé qué. Pomander. Master and pomander. Vale, esto no lo quiero. Marcando tendencias. Mapa del tesoro del Vaticano. Bueno, tampoco me pierdo una super gran cosa en principio. Y por aquí puede ser la búsqueda para tiendas de un carcaj largo. Supongo que me permitirá llevar más virotes para la ballesta. Puede estar bien. Y a ver qué me pide. Son objetos normalmente raros de encontrar, que suelen estar en cofres aleatorios, en misiones,
Y no podemos vender. Si lo vendemos, pues no lo tenemos. Seda y tinta púrpura de cardenal. Comprendo que no es lo que buscaba. Genial. Allá voy. Allá voy. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo para hacer alguna misión o explorar alguna otra tumba de asesinos, no lo sé, ya veremos. Me quedan los DLCs de Copérnico y me parece que hay uno de la desaparición de Da Vinci. No estoy seguro. O sea que sí, quedaba entre destruir las máquinas y tal, todavía me queda mucho de juego. Bastante. Bastante más de lo que yo esperaba. No ser un mapa muy grande, pero sí han esmerado en hacer un juego largo. Lo cual me gusta. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Agur.